Chantal Galloso, opción 18, Jail House Rock. And the winner is Macarena from Chile. Chantal Galloso, opción 18. Ahí está, y muchas gracias también al staff de bailarines profesionales que acompañan cada presentación, Macarena. Muchísimas gracias. El aplauso es para ustedes. Y este, para Chantal Galloso, es momento de evaluación, Jaime. Momento de evaluación, en rojo. Escuchábamos Jailhouse Rock. Es imposible no recordar a Peter Rocco, a Jorge Pedrero. Maiten Montenegro, le ofrezco la palabra. Sí, sin duda. Hay que hablar de Elvis Presley también. Ya, ok. Bueno, Chantal, tenías hartas cosas que hacer en el escenario, la verdad. Tenías trama, tenías cambio de desarme de ropa, tenías lift, muchas cosas involucradas. Y yo creo que en ese conjunto es que está la nota. Tuviste áspera el giro con el bailarín sobre tu cabeza, no quedó limpio. Algunas cositas técnicas se vieron un poquitito ásperas, pero en el conjunto general es la nota que te voy a dar. Para mí hoy día tú tuviste un 5-6. 5-6, Maiten Montenegro. Seis. Muchas gracias. Sí, Consuelo Schuster, su nota, por favor. Chantal, comenzaste con mucha energía. Si bien me pareció que de repente me hubiese gustado verte más expresiva, no solamente sonriendo, porque estabas contando una historia igual, pero de repente no se entendía muy bien qué estabas tratando de decir con tu cara. Ya, de repente te veíamos como seria, enojada, y de repente salías sonriendo. Yo ahí me perdí un poco en lo que tú querías transmitirnos con la historia. Y me pareció que al final también sentí que bajó un poco la energía en comparación como partiste súper fuerte, energética, y al final sentí una diferencia, no se mantuvo esa energía durante toda la presentación. Mi nota para ti hoy es un 5-2. 5,2, 5,6, Maiten Montenegro. Neila Skatinas, comentario y nota para Chantal, por favor. Chantal, yo vi dos Chantals. Uno que era actuación y otra que bailó. La que actuó me encantó. De verdad que porque estabas en tu papel. Me encantó desde el principio hasta la final. La que bailó, allí ya te faltó mucha más energía, porque tú bailaste algo entre rock and roll y jive, una mezcla. Y rock and roll y jive vive de rapidez de las piernas, de los pies. Y los pies eran lentos, pesados, y allí tenías que trabajar mucho más duro en esta técnica. Mi nota para ti hoy es 4,8.
4. Así se completa la nota del jurado, Jaime, la nota del público. Un 5. ¿Y el promedio, Jaime? Un 5,2. 5,2 es la nota de presentación de Chantal Cayoso. ¿Algo que decir, Chantal? No. A lo mejor usted, Cristiano Caranza, quiere decir algo. Cristiano Caranza. ¿Sí? Sí, bueno, la verdad es que coincido bastante con lo que dijo el jurado de algunas cosas. Sí, siento que a veces, chicos, para todos, no es necesario contar una historia. A veces un sentimiento, a veces un capítulo de algo, no sé, pero no necesariamente tienen que complicarse tanto en contar una historia, porque puede pasar eso, que finalmente no se entienda. Así que ojo con eso. Gracias, Cristian. Siempre es tan importante lo que dicen los coaches y obviamente también los jurados. Los tres que se presentan hoy día, ¿está bien, Cristian? Son pupilos suyos, ¿no es cierto? Sí. Sí, y quería decir algo. Es que se han preguntado por qué tengo justamente hoy día los tres pupilos míos que se presentan. Ya no hay más competidores, se están yendo los mejores, se están quedando los aún mucho mejor. Está difícil la competencia, por supuesto que coincide, así que no es nada a propósito, para que la gente lo entienda en la casa también.